Hoy vamos a preparar unos chips de remolacha con atún y palmito. Para ello vamos a necesitar una bolsa de chips de remolacha de la marca Sanui, un bote pequeño de palmito, una lata de atún y mayonesa. Lo primero que vamos a hacer es preparar el relleno con el que vamos a servir estos chips de remolacha. Ahí los tenéis para que veáis cómo son. Y simplemente vamos a escurrir bien el palmito. Y lo vamos a picar, muy finito para que nos quede lo más chiquitito posible, para cuando lo mezclemos con el atún y la mayonesa se quede como una salsa espesa o una masa que podamos mojar bien nuestro chip de remolacha y sea un bocado agradable. Al palmito le añadimos el atún bien escurrido, desmenuzado, y en un bol vamos a ir poniendo la mayonesa poco a poco y mezclando. La mayonesa poco a poco porque así vamos a controlar bien la textura que queremos darle a esa mezcla para servir los chips de remolacha. Una vez que la tengamos, simplemente vamos a repartir los chips de remolacha en cuenco o en un plato si queremos adornarlo un poco mejor. Y con un par de cucharitas o con una manga pastelera, que también lo podemos hacer, poner este relleno dentro de una manga pastelera y nos va a servir de mucha ayuda. Si no, dos cucharitas como hice yo, hacemos como pequeñas bolitas y vamos colocando cada una de ellas sobre un chip de remolacha. Para darle un toque de decoración, simplemente cogemos un poco de mayonesa si la tenemos en un bote dosificador y hacemos unos hilitos y ya simplemente nos queda servir. De igual manera os digo que esta mezcla en cuenquecito y los chips al lado, simplemente para mojar, también es una manera fantástica de servirlo. Es una receta muy sencilla, os recomiendo a todos.